Vamos lá, gente, para mais um passo a passo, mechas com 15 papéis em apenas 14 minutos. Dividi toda a parte de trás no zigue-zague profundo e fui trabalhando apenas a ponta do zigue-zague. Lembrando que eu estou utilizando aí o nosso pó de colorante Master Mechas do Robson Peloqueiro com a proporção de 1 por 1,5 Sempre que eu vou trabalhar mechas no papel, eu gosto de usar essa proporção. Uma proporção firminha e não tem perigo aí de o pó oxidar e ele escorregar e manchar a raiz. Gente, estou trabalhando esse cabelo todo eriçado nível 3 para criar aquele efeito de naturalidade e contraste também nas mechas. Observaram que a parte de trás só pegou apenas quatro papéis. Cheguei aqui na parte da frente, trabalhei a primeira mecha fininha. E ericei apenas no grau 2. A partir da segunda mecha, eu já comecei a erissar o grau, grau nível 3. E, gente, fui fazendo a aplicação bem uniforme até chegar no topo. Do outro lado, eu trabalhei da mesma forma. Como eu queria essas mechas com a franja bem marcada, eu trabalhei três mechas em sequência, sem zigue-zague. Apenas ela toda na horizontal, e fui aplicando da raiz à ponta. E aí, vocês gostaram dessa técnica? Eu quero ver todo mundo comentando. Olha só o resultado, que incrível, gente! E para essa cor fantástica, eu utilizei a 831 com 7,32 da Color Premium da RP Robson Peloqueiro. Fala aqui nos comentários o que vocês acharam desse resultado. Há colores em las cartas que se contradicen. Estos, por exemplo, los tonos Tabaco 73 de Inebria. El 7 es violeta y el 3 representa dorado. Y se supone que son tonos que se neutralizan. Pero los tonos del tinte no se neutralizan entre sí, sino interactúan con la melanina del cabello. De hecho, hacen equipo perfecto, ya que el violeta neutraliza amarillo del cabello, pero el dorado no permite una sobreneutralización. ¿Me puedo hacer un balayage después de realizarme tinta cobre? Esta es una pregunta muy frecuente en el salón, ya que el cobre continúa siendo tendencia, pero llega un momento en el que nos aburrimos de él y queremos iluminarnos. Hoy les traigo el caso de Manu. Ella es clienta nuestra de se realizó cobre, coloración innova de L'Oreal. Y se aburrió y dijo, bueno, ya fue, me animo al balayage. Como vieron al principio, cortamos un poco las juntas y nos pusimos a trabajar. Era tal la cantidad de cabello que ella tenía que pusimos muchísimos, muchísimos papeles y no nos podían ni ver. Aprovecho a contarles que todos los productos que trabajamos son de L'Oreal Profesional a la hora de coloración. Y en este caso con Manu también usamos los mismos productos para la matización, cuidándolo también con Metal Detox. Y el resultado final, chicas, está para morirse. Le quedó un tono... Súper lindo, sutil, como manteca mezclado con canamero. No, no, a mí me encantó. El cabello más se nota saludable y brilloso. Y Manu quedó chocha. ¿Qué les pareció a ustedes? Cuando preguntas qué tinte aplicar para un platinado. Para poder lograr los tonos deseados, debes aprender de fondos de aclaración o etapas. Aquí el claro ejemplo. Aplicamos 70% de 10-11 y 30% de 7-22 en ambos lo mismo. Y lógicamente no quedó igual en un fondo naranja que en un fondo amarillo claro. Tono para dorado las personas cobrizo. que están buscando ese color que está tan de moda que es un cobrizo muy bonito y muy luminoso, este video es para ustedes, porque justamente voy a enseñarles cómo queda de la familia de Reflex, obviamente de cool, nuestro tono dorado cobrizo. Recuerden, estos son pigmentos que no son oxidativos. Son algo parecido a los tonos fantasía, pero sí llevan peróxido, por eso quedan tan intensos. Yo te sugiero que para que este color quede así de bonito, como seguramente lo has visto mucho en Instagram y muchas redes sociales, lo apliques en cualquiera de estos dos fondos. Fíjate bien, aquí yo tengo un cobre ya bien deslavado, <laughs> bien clarito, y aquí tengo un dorado, ya también en una altura 9. Voy a aplicar en esta ocasión con peróxido de 30 volúmenes porque los tonos reflex se aplican Aplican con peróxidos altos. Veamos la aplicación para después ver el hermoso resultado. La fórmula de los tonos reflex es 1 más uno y medio. Recuerden incorporar bien la fórmula y ustedes hacerlo con báscula o vaso medidor. Yo aquí lo hago así rápido para que no nos alarguemos con el video. El tiempo de pose de este, de este tinte en esta ocasión será de 40 minutos para que nuestras mechas o nuestro, nuestra muestra, nuestro cabello muestra, tome buen pigmento. Ya una vez que lo tenemos bien, bien, bien mezcladito, lo vamos a aplicar. Ahí tenemos una mano que nos está ayudando a mover nuestro. Lo vamos a aplicar, miren. Hay que saturar bien, chicos, para que el color se adhiera. Van a ver qué bonito queda y seguramente es algo que sus clientes les habían estado pidiendo. Lo voy a enjuagar solamente con agua, voy a aplicar tratamiento y ya casi les enseño el resultado quedan intensos. ¡Ay! Bueno, de la emoción, porque miren lo bonito que queda este tono. Fíjense bien, acuérdense, es... El dorado cobrizo de la familia Reflex. Si han visto otros videos de nuestra aplicación de tonos Reflex, ¿por qué lo puse en dos alturas? Porque quiero que vean que queda básicamente igual. Lo repito una vez más, no decoloren más de la cuenta porque miren, pueden obtener los mismos resultados sin necesidad de dañar tanto el cabello. Espero que les haya gustado. Pónganme aquí en los comentarios de este TikTok si quieren ver que les haga algún color en especial o que les dé alguna información específica. Nos vemos en el siguiente Nos TikTok. Bye bye. Este comentario que me dejaron acá es un error muy frecuente en la colorimetría. Pero bueno, vamos a ver. ¿Qué pasa si mezclamos un 8-3 con un 9-1? Si yo tengo un 8 y lo mezclo con un 9, supongo que es en partes iguales, me va a dar un 8 y medio. El primer error, no es una base exacta. Y si yo mezclo amarillo, porque el 3 es dorado, es amarillo, con un 1, que en las tinturas que yo trabajo es verde, amarillo más verde me va a dar un color terciario. Un amarillo verdoso. Esto es porque en la colorimetría siempre tenemos que tener en cuenta que existen reglas. ¿Cuál es la regla que existe en la colorimetría y que la tengo que tener clara cuando voy a mezclar? Es que para bases iguales los reflejos tienen que ser diferentes y para bases diferentes los reflejos tienen que ser iguales. Y en este caso no se respetan ninguna de las dos reglas porque tengo Bases diferentes, porque tengo un 8 y un 9, y reflejos diferentes, tengo un amarillo y un verde.